¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me he traído a Fermín Suárez para hablar un poquito del Barça de Setién, de qué puede implementar el técnico cántabro en el equipo culé y las posibilidades que tiene el conjunto blaugrana de cara a Copa, Liga y Champions. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Alberto? Gracias por pasarte A ti. por el sofá. El sofá es fantástico. La pizarra Ojo, ¿eh? también lo es. Para Sí, quien no sí. conozca a Fermín, imagino que seréis pocos los que no lo conozcáis. Trabaja en Ser Catalunya, analista especialmente los partidos del Barça en Ser Catalunya, con Jofre Mateu, con Natàlia Arroyo, un equipazo Buen equipo. espectacular. Y con ello y con él vamos a ver un poco qué puede hacer Setién. A ver, a mí la primera idea que me viene viendo a Setién, Granada, Ibiza y Valencia, a mí lo que más me chocó es la, digamos, la estaticidad, es decir, la estanqueidad, ¿no? De la salida de balón, siempre con tres. Parece que Umtiti es el elegido para esta salida de balón. Sí. Umtiti, en salida de balón, para mí, es bastante superior a Clement Lenglet. Otros dirán, es que, Alberto, lo importante en un defensa es defender. Es que Esto ya defienda. es Eso otro ya va a debate. gustos. Umtiti, Piqué, y parece que Sergi Roberto puede ser la tercera pieza. Dicho esto, contra equipos, esta es mi opinión, que te atacan o te presionan con un solo No punta, tiene sentido. ¿para qué voy a gastar tres piezas teniendo solamente a uno? A no ser que, si el rival me plantea dos, con estos tres salgo de los dos. Esto sí que lo veo. Pero sí que es cierto que contra el Leganés, en partido de Copa del Rey, ya cambió un poco ese Sí. esquema. Pero no sé si tú notas esa, ¿no? esa continuar, ¿no? O esa reiteración en Setién en insistir con esos tres de atrás y restándole seguramente una pieza en una zona más ofensiva del campo. Lo que me gustó, Alberto, es contra el Leganés se dio cuenta de esto que explicas, que al final era un delantero y lo que hace es modificar la salida. Yo creo que él cree bastante en la salida de tres, pero cree sobre todo porque es el mejor instrumento para generar una superioridad que después te permita una progresión más limpia y más nítida. Entonces, parecen estables a priori esas piezas de Roberto derecha, Piqué y Umtiti en izquierda y le gustan. Roberto creo que tiene un buen timing de entrega, lo que pasa es que aquí digamos que lo encorsetas bastante porque es un jugador de piernas y Umtiti creo que está pasando por encima del Lenglet, no sé esto cómo va a durar porque es perfectamente cambiante, pero porque creo que Umtiti tiene más apego por siempre jugar el balón, por intentar rizar el rizo y si por ejemplo se viene aquí, pues él no va a dividir, él no va a rifar un balón, cosa que el inglés yo creo que tiene un puntito más de pragmatismo de, mira, si yo tengo aquí problemas, un balón largo y ya está, pero el inglés a mí ahora mismo me parece mejor que Umtiti, es más ganador de duelos, más dominador. Hay dos jugadas en Mestalla, que es el partido seguramente pues más gris, ¿no? De lo poco que llevamos de Setién, donde se ve claramente cuando Umtiti es capaz de saltar línea y pasar una línea con un pase. Esto lo hemos visto muchas veces. Y evidentemente el gol de Maxi, donde va a pelearse aquí. Y se espera que un central de, no sé, 83 kilos, 84 kilos que tiene Umtiti, se espera de que a Ferran Torres tú le puedas ganar y no lo hace, ¿no? Por tanto, Umtiti te puede dar esto que tú dices, te da balón parado, pero también Lenglet te marca balón parado, hay que decirlo, es decir, que los dos franceses son buenos en ese tipo de jugada. Y las figuras de los carriles, claro. En Can Barça, la figura del carril es una figura que en los tiempos modernos yo no la recuerdo, no sé si ha existido. No sé yo cómo puede encajar esto si realmente sigue Setién insistiendo en esta vertiente de su sistema. Mira, fíjate que ante el Leganés esto ya lo modificó porque se dio cuenta, creo, que un jugador solo para todo el carril, aquí has de ser muy dominador. Y a veces está jugando aquí Ansu Fati, que físicamente está por hacer, y Ansu Fati es un jugador de cerca de área, de regate, quiebro y ya estar dentro. Y Jordi Alba es un jugador que sobre todo es dominador en esta última parcela, en este último tercio, cuando le mete estas bolas Leo Messi tan precisas y él corre este último tercio. Entonces, dejar solo el carril a un hombre y un hombre siendo poco dominadores me parece que es un riesgo. Contra Leganés ya hizo laterales un poco más bajos y después lo que hizo es pasar a Ansu Fati de la derecha o lo pasa a la Es que izquierda. yo sinceramente creo que Está más cómodo. Ansu Fati en la derecha es una cosa, es un jugador de los que hay muchos, esa es mi opinión, Sí. y jugando en la izquierda ya es otra cosa. Está más cómodo, recibe en este intervalo, alterna dentro-fuera, es un jugador interesante. Y aquí, claro, en izquierda ya tienes doble amenaza: tienes Jordi Alba, tienes Ansu Fati. Que lo primero que hizo ante Leganés fue buscar mucho a su oponente, como si fuera una consigna de amenazar última línea. Y por la derecha, Semedo tiene bastante fuelle, es un jugador que puede correr bien al espacio, aunque no interpreta bien algunas jugadas. Pero se compensó porque Griezmann cayó, De Jong
pisó mucho esa zona. Es decir, que creo que poco a poco y con el paso de las jornadas y con algo más de tiempo, está intentando generar algo más de apoyo en los costados. Aquí hay un debate interesante en Can Barça, que es Sergi Roberto o Semedo. Están los semedistas, ¿no?, y los antisemedistas, y no hay término medio. Me remito un poco a lo que decía Valverde. Hoy hemos jugado contra un rival que nos va a correr mucho al espacio, ¿de acuerdo? Por eso he puesto a Semedo. Es decir, esta era casi siempre la argumentación que te daba el Chingurri, ¿no? Hoy hemos defendido muy arriba, el rival tiene jugadores rápidos a la espalda, por eso prefiero a Semedo. Semedo te da recorrido, tiene piernas, sí. Cambia de ritmo. Contra el Leganés creo que hizo un partido bastante positivo. A mí me gustó. En Ibiza estuvo francamente mal, hay que decirlo. Es decir, cuando hay que pedirle precisión, quizá ahí no te lo puede dar. Y por el otro lado, lo que a mí me parece es que Jordi Alba es un jugador que, si nos acordamos de la Eurocopa 2012, la final contra Italia, ese es el Jordi Alba que nosotros nos viene a la cabeza, ¿no? Recorrido 50-60 metros. Ahora bien, en juego estático, ¿Jordi Alba puede driblar a un rival en estático? ¿Tiene capacidad para driblar? No demasiado. Si Jordi Alba yo lo incrusto aquí arriba, ¿él va a ser capaz, ¿no?, de quitarme de medio a un rival en el regate? Eso es la duda que a mí me genera este Barça, de tanta posesión, pero a mí creo que le falta algo de punto de regate. Messi lo tiene, evidentemente, es decir, te regatea en cualquier zona del campo. Ansu Fati, últimos 20 metros te lo va a hacer, pero no sé quién más tiene esa capacidad de driblar en estático y marcharse de algún rival. Claro, atacar en estático o en ataque organizado es lo más difícil que hay en el fútbol, porque te reducen los espacios y los rivales se parapetan muy bien y están muy coordinados, y es uno de los grandes retos. Y después el Barça tiene esa asignatura pendiente, que es generar mucha movilidad, generar imprevisibilidad, salirse del guión en este último tercio, que es la zona decisiva. Tú puedes amasar muy bien, generas, llegas con superioridad, pero claro, también la consigna con Setién es viajar juntos, controlar, es decir, que tampoco no estás a expensas de transiciones y no estás a expensas de aprovechar el espacio que el rival te puede dejar si está desordenado. Entonces, problemas que tiene el Barça cuando se planta en esta zona. Messi no se mueve, o sea, Messi la quiere al pie, a partir de ahí ya crea, pero claro, es un jugador que ya no te está generando movilidad. Si no mueves, si no desordenas, si no intercambias posición, si no rompes constantemente, si no regateas, ¿cómo vas a desorganizar al equipo rival? El equipo rival está bastante cómodo, y es uno de los problemas que le detecto. Sí, los centrales, un central, para el que no haya jugado al fútbol o tal, un central está cómodo en su parcela. Es decir, tengo aquí una parcela, cuando vengas te voy a chocar, te voy a tirar, voy de cabeza. Cuando tengo que moverme, hay un central ya no le gusta tanto. A ver, otra gran duda, entiendo que Busquets va a ser fijo, es decir, nos diremos si está mejor o peor, esto ya es otro tema, va a ser fijo. Interiores del Barça, el culé de pura cepa te dirá, de Jong Arthur. Ya sé por dónde vas. De Jong Arthur, todo lo que no sea de Jong Arthur parece que es atentar contra la esencia culé, no sé cómo lo ves, y si ese Arthur puede ser, creo yo, demasiado plano. Bueno. El problema de Arthur es cuando es demasiado Arthur. Quiere decir que cuando abusa de la protección del espacio, porque a veces él está de interior izquierdo y recibe un balón y lo primero que hace es mirar ya, orientarse hacia sector derecho. Por lo tanto, todo este radio de acción ya está ciego. Y después también le da muchos toques, protege en demasía, se junta demasiado con Busquets, aunque con Valverde vimos un Arthur, y ahí es donde le veo la potencialidad, porque es un jugador que es muy preciso, pero con Valverde le vimos capacidad para pisar. ¿Qué pasa? Que ahora el mejor del centro del campo, o el mejor, el que está más en forma, es Arturo Vidal, porque te aporta algo distinto a todo, que es ritmo, ocupación de espacios, pundonor, imprevisibilidad, en definitiva. Y eso es importante, cargar área, pisar área. El otro día hubo en Mestalla hubo algo que me sorprendió. Cuando entró Artur, lo que hacía Artur era el último hombre. Es decir, él era el que estaba peleándose con los dos centrales del Valencia. Y este fijar centrales, hay veces que decimos, un punta para fijar centrales. ¿Qué significa esto? Que los centrales tienen que estar con los dos ojos atentos a el delantero centro. Y este fijar centrales fue cuando Leo Messi generó de cabeza, le pegó cruzado, forzó tres faltas para lanzar. Es decir, Arturo Vidal seguramente estéticamente no sea un futbolista, ADN Barça, no sería el yerno que quieres para tu hija, con todo el cariño del mundo, ¿no? Por la pinta que hace. Sí, pero sí, si rascas bien y ves lo que te da, creo que es entrañable. Exactamente, entrañable. Es entrañable. También te genera cierto desorden, cierto caos. Pero el otro día contra el Leganés fue 93% de acierto. Y volvemos un poco a ese Big Data. 93% de acierto en el pase en un jugador como Artur, creo que ya empiezan a ser números muy interesantes para el chileno. Pero es que fíjate con Arturo Vidal, que tiene bastante precisión, o precisión muy alta,
con todo el esfuerzo que haces. Sí, es decir, estás fatigado, arriba y abajo, voy al suelo, me levanto, repliego, me expando y aún así soy preciso. Uh-huh. Es cierto que cuando recibe aquí no se gira, uh-huh. juego entre líneas para perfilarse, para girar, para dar continuidad, no es su fuerte, uh-huh. pero aún así es un jugador que pierde pocas pelotas uh-huh. para toda la combustión que le da al centro del campo. Y después, con el tema de Messi, tú lo has dicho, o sea, Messi, lo ideal en ataque del Barça es que Messi reciba, pero que no sea el falso 9. Él a veces se queda entre centrales y a los centrales, como tú dices, hay que moverlos, hay que desgastarlos. Uh-huh. Entonces, Messi, si recibe aquí, ha de tener a alguien por delante uh-huh. que haga la ruptura. Uh-huh. Jugadores que ensanchen y alguien de segunda línea que sea capaz de romper por delante. Por eso Arturo Vidal es tan buen socio, porque es como una especie de jugador de un hombre de curling uh-huh. que le va limpiando aquí uh-huh. para que él pueda jugar, pueda crear y pueda tener más espacio. Uh-huh. Aquí hay algo que me interesa, que es en una defensa, ¿no? La defensa, vamos a poner una defensa prototípica de 4, ¿vale? Yo, si fuera un adversario del Barça, lo que no querría nunca es que Messi pise la frontal del área. Es decir, la consigna principal es que Messi esté lo más lejos posible ¿no? de la zona roja o de la zona de peligro. Claro, en el Barça a mí me falta alguien que pum, 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 que rompa. Es decir, esto creo que Ansu Fati lo puede hacer. Desmarque, desmarque, desmarque. Y este desmarque, para alguien que es defensa, si me están tirando desmarque todo el rato, yo ya empiezo a recular. Es decir, los defensas tienen... El mayor miedo de un defensa es el espacio que yo dejo a mi espalda. Si nadie rompe al espacio, puede ser que el equipo rival se vaya juntando, se vaya haciendo muy estrecho y no me deje lugar para participar. Entra Dembélé, va a entrar en breve. Tampoco Dembélé es un gran especialista en tirar desmarques. Dembélé es dámela al pie. Las quiere mucho al pie. Y a partir de aquí yo soy capaz de romper. Por lo tanto, ¿cómo se puede organizar esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Griezmann podría hacer esa función? Para mí Griezmann le gusta más venir que romper. No sé hasta qué punto el Barça se puede encontrar en un embudo de falta de profundidad si no empieza a encontrar gente que vaya a atacar los espacios. Yo creo que lo que está empezando a ver y empezamos a atisbar es que los dos interiores van a ejecutar ese rol de compensar la falta de movilidad arriba. Es decir, Griezmann como 9, como falso 9. Yo creo que cada vez es menos falso porque tendrá ese rol de fijar y más sin la presencia de Suárez. Entonces, Griezmann intenta moverse, intenta caer. Y los que van a ocupar ese espacio que presuntamente se dejan, porque aquí el central tiene la duda de o sigo a Griezmann o me quedo. Si le sigo, se genera un espacio a mi espalda y si le dejo recibir, pues él se puede girar y me puede armar un quilombo. Entonces, ahí están Vidal y De Jong, que son los que rompen, los que ocupan el espacio, y Dembélé yo lo visualizo en un rol o una función de Ansu Fati, cerca de Jordi Alba, o veremos si es capaz de darle todo el carril para que él pueda funcionar. Ahora, esto me va a dejar muchas dudas, porque Dembélé tácticamente sabemos lo que implica. Sí, y las pérdidas que él tiene, que cogen al equipo. Altísimas. Hace poco, Fermín, tuve la suerte con tu compañera Natalia Arroyo de entrevistar a Guardiola. Nos explicaba que hay zonas que no se pueden defender. Le intentamos atracar ahí, no le salió, ¿no? decírnoslo, pero cuando uno piensa en Guardiola, piensa en David Villa pegado a la izquierda, en Thierry Henry pegado a la izquierda. ¿Por qué pegado a la izquierda? Por lo que tú decías, por sembrar la duda, ¿no? Yo tengo un punta que siempre se va a buscar al central más lejano, tengo un banda, y la duda de este señor, ¿de qué hago? Vengo a buscar a este, Xavi Iniesta, boom, por dentro. Me quedo por dentro, balón y mucha ruptura, el famoso 2-6 del Bernabéu. Por lo tanto, vamos a ver qué funciones o qué rendimiento dan los jugadores del Barça. Hay un jugador que es De Jong, que a mí, sinceramente, está por la mitad. Es decir, yo a De Jong le he visto mucho. El año pasado hice todos los partidos del Ajax de la Champions, porque me tocó comentarlo, y no es el De Jong que yo vi, no sé si es que es otro ritmo, si es otra velocidad, si no se encuentra a gusto, si no encuentra a los socios suficientes, pero creo que es un jugador que puede dar un crecimiento mucho más alto y de momento no, a mí no me acaba de despertar esa ilusión, ¿no? Que sí la tenía cuando le veía vestido de franjirrojo. Yo al principio de la temporada, Alberto, cuando veía a De Jong pensaba, lo estamos desaprovechando o realmente hay un combate entre dos almas, un alma algo más envejecida, algo más acomodada, en que no hay demasiada movilidad y él quiere rock and roll. Él quiere conducciones, quiere transiciones y todo esto con el Barça no lo encuentra. Es decir, él en el Ajax recuperaba un balón o lo recibía en una posición semejante a la de Busquets, en un doble pivote con Lascione, y a partir de ahí tenía él
todo el espacio, toda la panorámica para recorrer, para enviar balones, para conducir, para dividir, y este escenario ya no lo tiene. Y el riesgo que yo veo con De Jong es que no se le acabe de aprovechar en su mejor versión, porque ahora justamente el Barça demanda jugadores que ocupen espacio, sí, y que compensen a otros, sí, es decir, a Messi, y aquí lo podemos perder, porque puede compensar, puede correr, puede hacer lo que quieras porque es muy bueno, pero el problema de De Jong es que tiene una virtud y eso se ha de potenciar, y no sé si por la causa común ahí se puede empezar a diluir. Además ocurre algo que en Can Barça o juego posicional, o sea, la idea inicial es que hay que alejarse del que tiene el balón, o sea, lo que hay que hacer es, si Busquets tiene el balón, cuanto más cerca de Busquets esté, peor. Es decir, si yo estoy cerca de Busquets, lo que voy a hacer es traerme, voy yo, viene mi marca y se acumula gente. La idea principal, que esto Aleñá lo tiene masticadísimo. Aleñá es muy bueno. Aleñá ya no está, Aleñá lo que hace es, la tiene Busquets, me voy. Porque si me voy de aquí, este pase que entra a 15 metros, yo ya me giro y alcanzo portería rival. A espalda de la línea de aquí ellos. Aquí los jugadores que intentan defender y aquí yo puedo encontrar, ¿no?, ese oasis para hacer daño. Última pregunta. ¿El gol? ¿Se ha ido Suárez? ¿No? Hay que operarle, no sé qué exactamente lo que le pasa, no soy médico. No juega Suárez hasta final de temporada. ¿Quién va a marcar los goles de Suárez? Que esto es algo que los culés habrán tenido que aguantar hasta el minuto 10 y no sé cuánto de vídeo para encontrar la respuesta. Hay que hacerlo coral, creo. Es la única alternativa que tienes. Que Dembélé saque una buena inspiración y pueda generar ocasiones de gol. Griezmann, que tiene esa puntualidad con el gol, pero sobre todo hay que hacerlo coral. Hay que pedirle más esfuerzo. No sé si es en pizarra, en balón parado también estaría bien, pero sobre todo los interiores. A Vidal, a De Jong, a Arthur, jugadores que ya que van a romper, ya que van a verse en posiciones cercanas a área, que cambien esa mirada, que no todo sea tan retórico, que haya rock and roll, que haya un punto de contundencia cuando llegas a esta zona, aparte de Messi, que Messi va a marcar muchos goles, pero hay que hacerlo coral. Ansu Fati ha de aprovechar los minutos, Dembélé también, segunda línea te ha de aportar, y es lo único que veo, es un poco coger la fórmula del Real Madrid. El Real Madrid tiene Benzema, que está funcionando, pero te aparecen goles de Lucas, te aparecen goles a balón parado, de Casemiro, encaja de Kroos, encaja menos, ahí también es clave eso. Bueno, y lo último ya simplemente es que el tema de balón parado es una cosa que Setién siempre ha dicho que el balón parado no forma parte del juego. Es que tal día perdiste con dos goles de córner. No me preocupa el córner, porque no es parte del juego. El otro día contra el Leganés, le preguntaron al balón parado y dijo, no es una cosa que yo trabaje demasiado, no me interesa, no tiene nada que ver con el juego. Me pongo de malo ahora, me pongo el disfraz de malo. Roma, te vas en un balón parado en contra, Manolas. Y Liverpool, te vas con un gol a balón parado en contra. Por lo tanto, no sé yo si ahí sería bueno meterle un poco de caña, o si tú crees que no es interesante el balón parado trabajarlo, poner algún especialista que lo haga. Dicho esto, nos vamos de tiempo. Gracias, Fermín, por tu análisis. Que vaya bien. Y estás invitado a este sofá cuando quieras. Un placer. Cualquier comentario, lo comentamos.